Buenas, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. ¿Qué día hoy, por favor? Y estamos acá en la costanera porque miren lo que es la gente en reposeras, Mira, en esta noche que está divino, me parece que muchos se vinieron a comer también porque muy, pero muy buena temperatura en Comodoro. Igual les digo, disfruten porque el domingo baja. Y notablemente con una máxima de solo 10 grados. Así que bueno, la primavera llegó, pero no llegó para quedarse, por lo menos para este fin de semana y la semana que viene también, con temperaturas un poco más bajas. Pero se pudo disfrutar este día de calor impresionante en el valle también, con mucha temperatura, y ya estaba anunciado también por parte del servicio meteorológico. Hay una alerta amarilla igual por fuertes vientos, que de hecho mañana, que va a descender un poco la temperatura, también vamos a tener viento, Así que les cuento que se viene el viento y después el descenso de temperatura para el día domingo. Bueno, saludamos a los que se van conectando también, nos cuentan qué hicieron en este día. Mirá, hay mucha gente que salió y claro, salen a disfrutar la noche porque está divino, está muy, pero muy divino. Saludamos a todos los que están del otro lado y podemos. Bueno, antes de hablar con la gente en realidad y de que nos cuenten un poco cómo están pasando este día, que está muy, pero muy lindo esta noche, agradable en cuanto a temperatura, decíamos que hablamos con Aldo Sánchez del Servicio Meteorológico, que, bueno, nos cuenta un poco entonces cómo se viene el clima para mañana, para la próxima semana. Esperemos que vuelva pronto, hermoso día, dice Karina Gómez que está del otro lado, y todos los que se conectan, vamos a compartir las declaraciones de Aldo Sánchez del servicio meteorológico. Sí, en realidad todavía no, digamos, no tiene la categoría de ola de calor, pero sí, hoy se registraron temperaturas bastante elevadas, no solamente en el norte y centro del país, sino también en la región patagónica, incluyendo Comodoro Rivadavia, como usted bien dijo, Trelew, Madryn, incluso ciudades de Santa Cruz, hubo temperaturas bastante elevadas. Este es producto, bueno, de una masa de aire cálida que proviene del norte, por supuesto traída por el viento de esa dirección también. Así que bueno, las temperaturas fueron bastante elevadas el día de hoy, pero ya mañana se espera que comiencen a disminuir las temperaturas. Mañana sábado, por ejemplo, para Comodoro Rivadavia se espera una máxima de 21 grados, mientras que la de hoy seguramente alcanzó los 27 grados, posiblemente un poco más de 27 acá en nuestra ciudad. Mañana 21. Y bueno, ya para el día sábado sí, perdón, para el día domingo, ahí sí baja marcadamente la temperatura porque se espera una máxima de 15 grados y una mínima de 6 grados. Es decir, que vamos a tener nuevamente algo como un resto del invierno que todavía no se quiere ir. Las declaraciones de Aldo Sánchez del Servicio Meteorológico, hoy superó los 27 grados la temperatura y ahora tenemos 24 grados 6 décimas. Y mira lo que es, lindo, que vienen a aprovechar, vamos a ver, y les vamos a consultar, ¿no? A los que vienen a disfrutar también de esta tarde-noche, porque está lindo, capaz que algunos vinieron ya a la tarde y a la tarde en realidad corría un poco de viento, ¿no? En algún momento estuvo pesado, muy caluroso. Pregunto por acá, a ver, a la familia que vino a disfrutar. A él me parece que lo veo con más ganas de charlar. No, Me yo no, parece, me no, da la no sé impresión. charlar No nada. sé por qué me da la impresión de que tiene ganas de Lo hablar. único que sé hacer es mate, nada más. Mate, bueno, a disfrutar este día que parece de verano, ¿no? No de No, no, primavera. está espectacular esto, ¿sí? Hay que disfrutarlo en familia, ahí sí. Vinieron temprano. No, hay que trabajar y bueno, de ahí vinimos por acá. Claro, y calmó un poco el viento, ¿no? Porque a la Eso, tarde estuvo estuvo medio ventoso, sí. Bueno, trajeron ya, me parece, la cena, ¿no? ¡Qué Digamos, rico! con esto ya zafamos Galletita con paté, ya está, ¿no? hoy. Sí, como tipo los campings que se hacían Claro, hace 30 años atrás. camping, camping. Bueno, la señora acá también disfrutando de este día. Sí, acá paseando un poquito. ¿Con las hijas? Sí, con las nenas acá, medias grandecitas ya. Las nenas grandes ya, ¿no? Sí. Las nenas están grandes. Bueno, pero está lindo. Ahora, ¿qué va a pasar en el verano si en primavera arrancamos con esta temperatura? Y yo creo que vamos a llegar a los 38 grados tranquilamente acá.
Viste que ha cambiado mucho el clima acá cambió en Ecuador. Cambió demasiado, ¿sí? ¿no? Así que bueno, no, no es lo que era hace como 10 años atrás. Cambió un montón ahora. Y empezar, claro, la primavera. Con... Bueno, igual les digo que disfruten porque el domingo máxima de 10, ¿eh? Máxima de 10 grados nada más. Ah, bueno, así igual. Así que dura vamos, poco. Vamos a estar encerrados el domingo. El domingo encerrado. Gracias, ¿eh? Listo, chao, te veo. Nos vemos. Chao, chao. Está bien, ahí vinieron a... A cenar también y claro, mirá, está... Está divino para disfrutar. Le pregunto acá al señor también. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, disfrutando de esta noche que está espectacular, sí, ¿no? Sí, realmente sí, nos está dando unos primeros días de primavera espectaculares en la ciudad. Nada, y contemplando nuestro mar, nuestro cerro. Sí. Y la verdad que es maravilloso. Que esté así toda la primavera, ¿o no? Sí, 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 yo creo que sí, que vamos a tener una linda primavera y bueno, esperemos ahora que nos acompañe. Recién le decía al hombre, ¿no? Si tenemos una temperatura así en primavera, ¿qué va a pasar en el verano? Vamos a tener más... Eso... Hay que prepararse para el verano. Hay que prepararse, sí, ¿no? Sí, sí. Si viene una buena temperatura en primavera, yo creo que en verano, bueno, vamos a tener que estar un poquito más preparados con el tema del agua y con el tema de las temperaturas, ¿no? Cuidarnos. Claro, bueno, sí, el tema del agua, los cortes, ¿no? Y todo eso también. Sí, hay sí. que prepararse para eso. Hay que prepararse, pero hay que ponerle buena onda y todo se supera, todo se puede. Es verdad. Bueno, y la señora que vino ya con las galletitas para... ¿esto qué es? ¿Merienda y cena también? No, todo junto. Estamos esperando acá a las hijas. Nos vamos a reencontrar. Sí. Un paseo, viste, salimos a dar una vuelta y... Y bueno, acá estoy esperándolas, pero si no llegan pronto... Vale, se van a comer todo, pero sí, bueno. Sí, sí. Claro, se cuidaron mucho también, ¿no? Con sí. toda la pandemia. No, no, seguro. Así que, bueno, ya te digo... Donde podemos ahora disfrutarlo, vamos a hacer. Esta noche se disfruta. Sí, 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 sí. Sí, sí, está pronosticado. No hay que dejar de cuidarse, eso lo veo con el barbijo, sí. Sí, eso es importante. No hay que dejar de cuidarse, disfrutar en familia, reencontrarse con amigos y todo, pero bueno, cuidémonos. Bueno, al aire libre igual y está con barbijo usted siempre. Sí, siempre. Sí. Es una, ya me acostumbré. Y con esto nuevo del gobierno nacional que dice, bueno, al aire libre ahora no se va a tener que usar. Mira, yo. Me parece bárbaro, pero bueno, yo me cuido a mi manera, o sea, sí. me parece bárbaro que liberen, pero me parece que tampoco tenemos que ser tan así, todos juntos, sin barbijo y todo eso. El COVID lo tenemos, está, pero bueno, hay que cuidarse. Perfecto, muchas gracias. No, ¿eh? Gracias a ti, chicos, que no me cuidan. Bueno, miren, que hay mucha gente en la playa, ya todos vinieron, me parece, en plan de cena, ahí, claro, sí. Saludamos a todos los que se van conectando también. Hola, buenas noches, Orne y Mario, todo el equipo, dicen gracias por toda la info y que tengan un hermoso fin de semana. A Daniela Herrera, un beso grande, gracias por estar ahí. Saludos desde la ciudad de La Plata, nos dice Betty. Hermoso, mi comodoro, Jessica Rodríguez también que está del otro lado. Karina, que nos decía, hermoso día, sí. Y te digo, ahora está más lindo que la tarde, porque no está tan pesado y aparte no corre viento, así que 24.6 es la temperatura de ahora y está sinceramente muy, pero muy lindo. Bueno, y con este día lindo ya nos vamos metiendo también en algunos otros temas importantes de la jornada vinculado en este caso tiene que ver con, bueno, atención, recuerden día lunes sin atención en los comercios supermercados, porque es el día del empleado de comercio, es el domingo, pero lo pasaron para el día lunes, así que atención, salvo que sean atendidos por sus propios dueños, pero si no, van a estar directamente cerrados los comercios y también los supermercados, teniendo en cuenta que es el día del empleado de comercio. Hay que ver, bueno, el lunes también cómo va a estar, porque habían invitado a todos los empleados de comercio a que se acerquen a Saavedra, ¿no? Ahí donde dicen, bueno, pueden utilizar los fogones y todo lo que tiene que ver con el Parque Saavedra sin ningún tipo de costo, justamente por el día del empleado de comercio. Así que, bueno, el lunes, atención con esto, si tienen que hacer compras en súper va a tener que ser el domingo, el lunes van a estar cerrados, salvo aquellos, decíamos, que sean atendidos por sus propios dueños. Hoy estuvimos crimen del trapito, El detenido es el dueño de la casa donde fue que le disparó, ¿no? a este chico. Le habían usurpado la vivienda, se habían dado algún tipo de enfrentamientos semanas pasadas, pero dicen que no estaban vinculados en principio con esto. El hombre
que fue, que está por los videos también, que se observa cómo dispara para el interior de la casa y en este caso para el balcón donde estaba este chico y lo termina asesinando, ¿no? Intervino obviamente el personal policial de la brigada, fue ayer cuando se dio la detención de este hombre, hoy que se hizo también la audiencia de control de detención, la fiscal Cecilia Codina dijo, bueno, se ve claramente cómo hay un vehículo que desciende una persona y que dispara y ahí es cuando termina con la vida de este chico, que lo que decíamos es, está registrado por videos, ¿no? Explicaban también desde el Ministerio Público Fiscal que se hizo la apertura hoy, formalizaron la investigación y dictan preventiva para el imputado Gabriel Mano, es el dueño, ¿no?, de esta vivienda donde se le habían usurpado y finalmente él, justicia por mano propia fue a intentar en principio sacarlos, pero bueno, disparándole a este chico y asesinándolo, por eso con prisión preventiva, el plazo de investigación en este caso por 6 meses y habrá que esperar también si sigue, ¿no? De preventiva 3 meses para esta persona es lo que indicó la gente, decíamos, del Ministerio Público Fiscal. Bueno, seguimos leyendo algunos mensajes mientras la gente se va conectando también, imagino que están disfrutando también de esta hermosa noche que está precioso, saludos desde la ciudad, decíamos, de La Plata, hermoso mi Comodoro, saludamos a todos los que se van conectando también con información, mientras te contamos algunos otros temas. Hoy estuvieron los cocineros argentinos, pero pasando rocas coloradas, ¿no? Estuvieron con cordero, siguieron con la cocina, ¿eh? Bueno, otro de los temas, comenzaron a vacunarse adolescentes de 17 años sin factores de riesgo en Comodoro. La semana pasada llegaron, ¿no?, las vacunas para vacunar justamente a los chicos menores de 17 sin factores de riesgo. También se explicó que aquellos adolescentes de 17 años sin y con factores de riesgo que quieran inscribirse lo pueden hacer en www.vacunate.chubut.gov.ar. Esto es para que les llegue el turno, ¿eh? Así que se tienen que inscribir ahí. Te recordamos también que el domingo van a cortar la luz en Radatili y en 10 barrios de Comodoro Rivadavia, así lo informó la cooperativa, ¿no? Que se va a interrumpir el servicio eléctrico en algunos sectores de zona sur y oeste de Comodoro. El corte de energía va a afectar a los barrios en la zona industrial, desde el acceso a Parque Industrial hasta Avenida Roca Irigoyen, Bella Vista Sur Oeste, Los Arenales, Fracción 14 y 15, Parque Industrial, Abela Maya, Juan 23, Isidro Quiroga y la localidad también de Radatili. Se da durante 3 horas, el domingo entonces desde las 8 y hasta las 11 de la mañana, ¿eh? Así que atención. Hola, ¿cómo estás? Nos dice Oscar Lebón. Buenas noches, Eliana también que se conecta. Bueno, a todos, ¿eh? Con esta noche espectacular, 24 grados, 6 décimas es la temperatura en Comodoro Rivadavia. Qué lindo que está y disfruten, ¿no? Y mañana va a estar con linda temperatura, pero desciende mucho el día domingo, ¿eh? Con 10 nada más de máxima, así lo indica el Servicio Meteorológico Nacional. El domingo, obvio, con toda la info, con Marina, con el resumen de noticias. Así que les agradecemos a todos los que se conectaron y bueno, disfruten la noche porque realmente está espectacular. Nosotros nos despedimos, nos reencontramos el lunes, buen fin de semana para todos y sigan conectados como siempre con ADN Sur. Chau, chau, buen fin de semana.